Muy buenas noches, amantes del caos. Bienvenidos a otra charla del caos. Aquí a través de todas las redes, ahora sí, porque parece que Facebook volvió a funcionar en esta noche de frío. Pero con el calor de su compañía. Cuéntenme cómo les ha ido. ¿Qué tal esa vuelta del feriado? Espero que hayan pasado bien. Isma, Pancho, ¿con cuánto crees que me armo un buen PC? Depende de qué sea para ti bueno. Te recomiendo seguir a OsoBM37 en Instagram. Él me ayudó con mi PC. Hola, Fabricio Egas en YouTube. Bienvenido. Qué bueno encontrarme con ustedes nuevamente después de este gran feriado. Que estuvo fuerte para mí. Y no solamente por los diversos compromisos sociales, sino porque tuve mucho trabajo, por suerte. Lo cual siempre está bueno, ¿no? Arturo Castro, ¿yo por qué no haces entrevistas cortas? ¿No vas a hacer un programa de los narcos de Mayra Salazar? No soy ningún periodista, querido amigo. Si te has fijado, mis temas son parapsicología, ocultismo, misterio y crimen real que ya se ha prescrito o que ya se ha dado sentencia. Como que por la temporada medio turras las vacaciones. ¿Por qué? ¿Por qué turras, amigo? Cuéntame. Hola, Cris. Hola, Pachito, espero que te todo bien. Por donde vives, sé que están fuertes las lluvias. Sí, la verdad es que, bueno, justamente la Gasca está arriba de todo, pero la Colón es lo que más se ve afectada. Las calles aledañas, la mía está un poco más a este lado, entonces no baja mucho. Además, hay como que no hay muchas calles que bajan ya. La Colón es la avenida que más se daña en esto. Art-03 en TikTok dice: ármate un podcast. Amigo, tengo un podcast ya hace casi 2 años. Deberías ir a verlo en YouTube. Y Cristina, si eres tú, Cristina Ceballos, que estoy esperando que me sigas en Instagram. Edwin Fajardo, saludos. Sigue la madre naturaleza reclamando su espacio. Nuevamente, la Gasca es noticia. El canal de YouTube se llama Pancho Viñachi, como yo. Y mi podcast se llama Casi Podcast. ¿Cómo le va, Jeffcito? Buenas noches. Sebastián Orozco, saludos, dice a Marquito Gaibor. Edwin Fajardo, justamente en el podcast de hoy hablé acerca del aluvión de la Gasca. El episodio se llama Ahogados en Lodo, donde hablo acerca del aluvión de la Gasca que hubo ya hace muchos años y que lastimosamente parece que no nos enseñó absolutamente nada, sobre todo a la administración de la ciudad, que debería estar pues comprometida en que esto no vuelva a suceder, en darle solución pues sobre todo a las coladeras que deberían funcionar y que deberían estar limpias. Y no es ninguna excusa que la gente lance basura, que haya deslaves, que se caigan ramas, que lo que sea que pase, es deber del municipio prever esta clase de desgracias, ¿no? Estamos lastimosamente en una cultura que está acostumbrada no a prever problemas, sino a solucionarlos y parcharlos. Eso es triste. Si te sigo, estoy en el canal de Instagram. ¿Pero cómo estás en Instagram? Es que no te he encontrado, Chris. O capaz que tienes... La nueva generación han visto que tiene su Instagram, pero con 0 post y 0 fotos. Solamente es como que están ahí. Ármate un podcast. Es como decir, te realiza comedia o estándar. Sí, bueno, no todos tienen por qué conocerme, ¿no? Se entiende a veces. Esto de aquí, que ven aquí. Esto donde... Esto de aquí, que ven aquí, no es otro Baphomet, es una mochila que estoy regalando a los usuarios de Twitch. Así que si quieren ganársela,
pueden hacerlo a través de Twitch. Y tengo más regalos aquí. Miren esto. Este saco me encanta porque es un saco de lana, pero con un macho cabrío ahí. Súper pagano. Me encantan esas cosas. Bueno, por fin pudimos conectarnos en Facebook, lo cual está muy bueno, pero los comentarios en Facebook y todo lo que sea los temas de conversación para esta charla del caos. Acuérdense que estamos aquí una hora y luego nos vamos, ¿no? En TikTok dicen el audio no va bien. No tiene por qué ir mal, amigos. Cuéntenme si es que todos tienen el problema del audio aquí en TikTok. ¿Cómo le va, Jaguar? ¿War? Jaguar ya debería cambiarse el nombre, pero bueno. Gracias, George96, por esas rositas. Se escucha bien, dice. Sí, muchas veces van por las huevas. Sin código meteoro, buenas noches. Aquí hace referencia a Charla del Caos. Pues tendrías que ver mis podcasts. Quizás para entenderlo. No sé si los has visto. Pero el ser humano le pone nombre a todo. Es la única forma que tenemos de entender las cosas que suceden y los fenómenos a los que la existencia nos remite. Y uno de los nombres que se ha puesto es el caos. Pero el caos, si nos ponemos a pensar y a filosofar un poco, pues no es más. Gracias, Dardio, por la suscripción. Hola, Cataiza. Un besito también para ti. Si ustedes se ponen a analizar, el caos no es más que el nombre que se le da a lo que no entendemos, al orden del universo, de la existencia. Un orden que escapa muchas veces a la comprensión humana, que es limitada, a pesar de que creamos que somos la especie más inteligente de la creación. Puro bullshit. En realidad somos unos pobres. Es un pedo en la existencia lo que es la humanidad, que al parecer va a producir su propia extinción. Entonces no veo por dónde somos los más inteligentes. Y dentro de esta inteligencia este entendimiento limitado, el caos es todo lo que escapa a eso, ¿no? Entonces a eso hago referencia cuando digo amigos del caos, cuando digo amantes del caos y cuando yo mismo digo que vivo en el caos y que uso la magia del caos. Hola, Leonardo. Mi papacito dice que heavy, ya voy a ir a Twitch. No estoy en Twitch, estoy en YouTube. Ahora. Fabricio Gas, ¿cuál es el tema para hoy para meter cizaña? Como todas las charlas del caos, aquí el tema lo ponen ustedes, amigos. Arturo Castro, creo que debería traer un tema del caos porque estamos aquí conversando sin rumbo. Habla de ovnis, de alguna movida. Estoy hablando sobre el caos, eso ya es un tema. José Laborde, un saludo a Don Pancho desde Tampa, Florida. El casi podcast es chévere para antes de dormir. Un abrazo fuerte. Bien, José Laborde, me encanta que la gente escuche. O mejor dicho, se atreva a escuchar el casi podcast antes de dormir. Me encanta. Mauricio Egas, ¿puedo preguntar sobre viajes en el tiempo al pasado, ya sea viaje físico, mental o mensajes al pasado? Claro, pregunta, porque estás hablando de un tema muy amplio y de varias cosas. Sin código meteoro, de hecho, sí, he visto, por esta razón me notifican tus en vivo. Me gustó la hoguera bárbara que pasó desapercibida en ese año. Así es. ¿Cuándo una entrevista a Jaime Rodríguez? Cuando haga un canal de entrevistas, amigo. Mi canal no es de entrevistas. El viaje en el tiempo es algo que está teorizado, se puede realizar, pero solamente hacia el futuro. Porque, bueno, teóricamente también se podría el pasado dentro de unas condiciones muy extremas en las cuales no, a las cuales no se puede llegar con la energía que tenemos ahora. Y
las cuales no sobreviviríamos, como por ejemplo el paso en un agujero negro o algo, teóricamente podría llevarte al pasado, pero no hay forma todavía de controlar esta situación, ¿no? Y al futuro, pues la película de Nolan ya habla bastante acerca de esto y de cómo podría viajarse al futuro, que es también como una especie de glitch que se puede utilizar porque la gravedad afecta al tiempo, ¿no? ¿Crees que en algún punto de la historia humana se pueda enviar mensajes al pasado? No, como te digo, no es muy probable en realidad. Tendríamos que ser otra clase de seres, ¿no? Interestelar, sí, en Interestelar se habla de eso, Johnny Smith. Yo propongo un tema, el origen de las supersticiones. Bueno, ¿el origen de cuál superstición? Depende de cuál. En general, las supersticiones salen de la ignorancia y de la tradición. ¿Qué sería más fácil, viajar al pasado o al futuro? Al futuro, al futuro, porque si es que tú consigues una nave capaz de viajar a una velocidad cercana o a la velocidad de la luz, que esto ya es mucha tecnología que no se puede todavía lograr, y además que haya una persona que logre sobrevivir todas las condiciones de este viaje, en teoría, si es que vas y vuelves al lugar donde volviste, donde saliste, han pasado muchísimo más tiempo que el que ha pasado para ti en este viaje. Alejandro Hernández, ¿qué piensas del anarquismo? ¿Crees que puede ser un buen modelo de convivencia entre la gente? Saludos, Panchito, me encanta el Casi Podcast. Alejandro Hernández, ya he dicho, ya he hablado algunas veces sobre el anarquismo, y el anarquismo es una utopía. El anarquismo no es algo real a lo que se pueda llegar, al menos no en esta sociedad. En la anarquía, la idea de la anarquía es que el individuo por sí mismo es tan pensante y es tan responsable y tiene tantas herramientas intelectuales que es capaz de discernir por sí mismo qué se debe hacer sin necesidad de alguien que le diga lo que tiene que hacer, ¿no? A mí me encanta la idea, pero me parece muy poco probable, teniendo en cuenta que ni siquiera somos capaces de discernir a quién elegimos como autoridad. Jennifer Garzón, muchísimas gracias por tu donación aquí en YouTube. Muchísimas gracias. El audio está abajo, me dicen por aquí. En Facebook. Dice por aquí, ¿tú crees que primero se extinga la humanidad antes de colonizar un planeta? Completamente seguro de que va primero a extinguirse. Bueno, no completamente seguro, la verdad. Un planeta no, quizás la luna, pero un planeta estamos todavía lejos. Naches, crack, ¿qué más, Pancho? El abogado José Miranda del caso en alta. Saludos, felicidades por tu programa. ¿Qué tal, querido José Miranda? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué hay de verdad que las alturas de Machu Picchu hay portales a otros lados? No creo que haya nada de verdad en realidad. Y Paul, sí, acabo de darme cuenta de que es muy posible que esté utilizando un micrófono que no. Pero todo es culpa de Zuckerberg porque. Porque Zuckerberg, por alguna razón, pues me bloqueó el anterior. Me bloqueó el anterior live. Vamos a ver si trato. Vamos a ver si puedo solucionarlo. Veamos si ahí, no sé, avísenme, amigos de Facebook, si se escucha mejor ahora. Gracias del saludo, amigo. ¿Qué crees que se viene para este eclipse del 8 de abril? Pues un eclipse, nada más. Sí, mira, como hablábamos antes de supersticiones y tradiciones y creencias, pues ya depende de ti. ¿Qué significado le das a cada cosa, ¿no? Así como para mí no significa absolutamente ir a misa, pues para otras personas puede significar algo, un eclipse solar. Sin embargo, no hay ninguna prueba ni ninguna base científica o lógica para creer que cuando hay un eclipse pasa algo.
¿Para qué votamos si al final son los poderosos quienes ponen títeres para crear una ilusión? Pues depende de la persona. Yo voto para no pagar $40 de multa. Si podrías viajar al pasado, ¿a qué punto de la historia te gustaría ir y por qué? Yo querría realmente conocer a Tesla. Seguramente no me va a parar bola porque parece que era una persona muy reservada, pero me gustaría estar ahí rodeándolo para ver qué hay de cierto. David se va a... Bueno, avísenme en Facebook si es que realmente se oye mejor ahora o no. Hubo un problema ahí de... En el anterior live, y me tocó pues resetear todos los seteos, y es posible que esté con un micrófono que no debería estar. En fin. Jaguar Resting por el ajoso, papu. No sé si es por el ajoso. Fernando Andrés no sabe nada. Esteban, pues dile a Esteban que se ponga a leer, porque esa es la única forma de saber. Y si tú crees en portales de Machu Picchu, ¿qué haces aquí en vez de estar viajando en esos portales? ¿Cómo aprendiste a leer el tarot? La verdad es que leyendo, viendo videos, viendo conferencias y leyendo el tarot. O sea, leyendo libros, viendo videos, viendo conferencias y leyendo el tarot. Leyendo el tarot. Yo me pasé casi un año de mi vida leyendo gratis todos los miércoles en un café que ya no existe. Oye, Viñachi, ¿te gusta la música de Canserbero? La verdad es que no le he prestado mucha atención a Arturo Castro. ¿Crees en la teoría de que nuestro conocimiento viene de seres más inteligentes a nosotros? No creo que venga de seres más inteligentes que nosotros, pero sí creo que hubo mucho conocimiento humano que se perdió con varios eventos históricos, ¿no? El conocimiento siempre cambia, obviamente, pero por ejemplo, si ves mi episodio de los Oparts, de objetos fuera del tiempo, objetos que no deberían existir en el lapso de tiempo en el que existieron, hay un objeto de estos que es de verdad, que no es un fake, como otros muchos que andan por ahí, que se trata de una tablilla acadia. Los acadios es la civilización que absorbió a la civilización sumeria. La civilización sumeria es una de las primeras civilizaciones que deja registros escritos de su existencia. Y estamos hablando de escritos que van de 3.000 a 4.000 años antes de Cristo. Entonces, imagínate esto. Esta tablilla acadia habla acerca de un fenómeno astrológico. Astronómico, sí. Que es la caída de un meteorito en tiempos de los sumerios. Los científicos hicieron todo un cálculo para ver en qué momento puede haber sido posible que las estrellas estén alineadas de la forma en la que la tablilla lo dicen. Y esto puede haber pasado hace más de 4.000 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que hace más de 4.000 años antes de Cristo, cuando supuestamente las personas pues no sabían ni siquiera que existía pues un cosmos y que cómo funcionaban los sistemas solares, etc., ellos ya supieron dónde estaba cada una de las estrellas o de los astros, y según eso pudieron triangular dónde cayó el meteorito y por dónde pasó. Entonces todo ese conocimiento, imagínate, para nosotros realmente se vuelve a descubrir en el medioevo. Y como muchas veces yo digo, y después de aquí van a empezar las puteadas, pero amigos, lastimosamente la Iglesia Católica es la que ha cagado y ha dañado un montón de conocimiento que teníamos en civilizaciones anteriores. Jorge Luis, ¿creación o evolución? Es como preguntar que soy idiota o si sí pienso. Evolución. ¿Alguna vez te ha pasado la parálisis de sueño? Sí, dos veces, y las dos las cuento en el episodio del Casi Podcast Parálisis del Sueño. Hey Gómez, ¿será cierto que nuestra mente a veces nos hace ver cosas o personas que no están ahí? Claro, se llama pareidolia. La pareidolia es esta... la mente está programada para reconocer rasgos físicos humanos, como ojos, boca y figuras. Y esto hace que muchas veces se confundan otras cosas que parecen ojos, que parecen manos, que parecen humanas, con pues figuras humanas.
Cristina Ceballos, hablando de civilizaciones y ocultismo, ¿has escuchado Therion? He escuchado un poco de Therion, sí. Saludos, Giovanni, 1257. El miembro del caos de aquí de YouTube. Saludos a Belcebú en TikTok, que me acaba de seguir también. ¿Crees que la humanidad aún no está preparada por conocer la vida fuera del planeta? Yo pienso que la humanidad ni siquiera está preparada para conocer la vida de este planeta. Pero si quieres saber más de cómo, de qué pienso al respecto, te recomiendo mirar un episodio del Casi Podcast que se llama Disección Extraterrestre, donde hablo justamente acerca de las teorías más interesantes y más posibles acerca de qué pasa con la vida fuera del planeta. Exacto, la iglesia solo retrasó el avance de la humanidad. Sí, Jorge Luis, lastimosamente fue así, sobre todo en la época del oscurantismo. A partir del medioevo y después de la ilustración, sobre todo, sí hay una especie de intención por parte de algunos grupos de la iglesia católica, o sobre todo de algunas congregaciones, de tratar de enseñar y de compartir conocimientos, ¿no? Cuando se quemó todo el repertorio de conocimiento en la biblioteca de Alejandría. Claro, esa es una de las tristes, ese es uno de los tristes capítulos, ¿no? De la historia de la humanidad. ¿Tú crees que en la oscuridad se oculta algo? Yo siempre siento que sí, ahí hay algo. Me pasó una vez durmiendo que una mano peluda me cogió del brazo. Es muy posible que hayas tenido un sueño lúcido, y si quieres saber qué son los sueños lúcidos y la parálisis del sueño, te recomiendo ver los episodios de mi Casi Podcast. Kevin Vaca, siempre se dice que no se debe buscar vida afuera del planeta, sino sucederá como Colón y América. Bueno, no siempre. En realidad, gracias, Giovanni 1257, por esa donación aquí en YouTube. Muchísimas gracias. En realidad, esa teoría tiene un nombre y no es de toda la vida, es reciente, creo que es de los 70s o algo así. Se llama la teoría del bosque oscuro y puedes verla, hablo de ella en el episodio de Disección Extraterrestre del Casi Podcast. Marcelo Gamboa, buenas noches, Pancho. ¿Piensas que tiene algo de verdad históricamente entre la historia de la humanidad y las películas de Alien? No. A ver, a la Jesus no le gusta ese comentario. No eres Jesus. No eres Jesús. Sin código meteoro. Hablando del caos, si me permites, no todo lo que dice la CIE-10 o el DMI-4 es verdad. No estoy seguro que es la CIE-10 o el DSM-4, pero quiero que me confirme sin googlearlo. Creo que estás hablando acerca de los manuales que hablan de las condiciones psicológicas y psiquiátricas del ser humano. Confírmame si es que es eso. Hola, iShield 21. Bienvenido o bienvenida. ¿Qué experiencia previa con el tarot te motivó a aprender a interpretar el tarot? Yo tuve un accidente muy grave en el 2006. 16, ¿no? En el 2006, claro, hace mucho tiempo. En el 2006. Y tuve una recuperación muy lenta, muy fuerte, muy dura, donde todo el tiempo estaba como que recayendo y recayendo en una infección ósea. Lo cual me mantenía mucho tiempo en la cama, a veces en silla de ruedas, a veces con andador, a veces en muletas, y a veces en bastón, y luego se volvía a romper la pierna y así. Entonces fue una época de crisis completa de mi vida, y un momento de estos conocí a una buena amiga que se llama Susana Anda, y ella un día vino a mi casa a visitarme con un tarot de Los Ángeles. Y a pesar de que ninguno de los dos era católico ni nada, pues ella tenía. Estas eran épocas en las cuales no era tan fácil acceder, como googlear y decir, ya tengo un libro del Tarot de los Ángeles. Entonces le habían prestado esto con el Tarot de los Ángeles. Y pues hicimos una lanzada de las cartas. Iba a decir tirada, pero ya veía venir los comentarios. Pero bueno. La cuestión es que ella no es que sabía leer el Tarot, pero ambos vimos cómo se hacía. Y después vimos cómo lo que significaba cada carta que salió. Y fue increíblemente exacto. Era increíblemente exacto lo que salió. Entonces desde ahí pues empecé a investigar como de qué se trata todo esto y por qué, cuáles serían las situaciones que permiten que el tarot funcione, ¿no? Y a partir de eso pues yo leo el tarot.
Sin código motivo dice así es. Obvio, no todo lo que dicen las. Bueno, la mente humana es uno de los misterios más grandes precisamente de la humanidad. Y creer que, a pesar de que hay ciencias que intentan ver rasgos, comportamientos o situaciones que pues se repiten dentro del comportamiento psicológico, nada está dicho. Los mismos psicólogos te pueden decir, ningún paciente es igual a otro y lo que funciona para un paciente no funciona para otro. Y los psiquiatras también te van a decir lo mismo. Además, hay libros muy interesantes. Parece que se trata de Umberto Eco, creo que es, que tiene un libro. A ver. Aquí creo que es de este libro. Creo que es de este libro. No recuerdo muy bien, pero tengo una mala memoria. Sí, de la estupidez a la locura. De la estupidez a la locura. Además tiene otros ensayos, Umberto Eco. No recuerdo ahora mismo en qué libro exactamente. Puede ser en Apocalípticos o Integrados. Pero la cuestión es esta. Umberto Eco nos habla de que el concepto mismo de locura, Erasmo de Rotterdam también creo que tiene un libro al respecto, el concepto mismo de locura es un concepto inventado, es decir que dependiendo de la época, el concepto de quién está loco y quién está cuerdo ha ido transformándose. Antes de Freud, pues se creía que las mujeres que tenían deseos sexuales estaban locas y eran pues llamadas histéricas. Y el tratamiento que se le daba a estas mujeres en esa época era pues masturbarles. Lo digo así para que YouTube no me censure este live. Entonces, imagínense, ¿me entienden? ¿Qué es la locura? Se dice que en épocas pasadas las personas que sufrían de visiones, ataques como de oír voces, etcétera, se volvían chamanes de las tribus, porque esto que ahora llamamos de esquizofrenia era tomado como que ellos pueden ver y acceder a otras realidades en las cuales las personas creían antes, ¿no? Entonces, el mismo concepto de locura cambia, hablando acerca de estos manuales de psicología y psiquiatría. Un sueño lúcido puede pronosticar un hecho futuro. Un sueño tiene muchas interpretaciones. Los sueños lúcidos no sirven para pronosticar, de hecho, el futuro. Un sueño lúcido básicamente es un sueño donde tú tienes control de tus sueños. JC Solarte, ahí empezaron. ¿Por qué echan la culpa a la iglesia? Echan es sin H, amigo. Porque es de echar, no de hacer. ¿Por qué echan la culpa de la iglesia si siempre ha habido es ha habido? Dos palabras. Ha habido guerras antes y después. Porque las guerras de la iglesia han cagado muchísima cultura y muchísimo conocimiento y muchísima sabiduría. Además, le estamos echando la culpa de eso, no le estamos echando de otras cosas, ni de la guerra. Jonathan Moreno, ni te voy a contestar. Alvarito, hola, buenas noches. Buenas noches, Alvarito. Jorge Luis pregunta, ¿para qué sirve el tarot o cómo puede ayudar o su objetivo? Bueno, hay muchas personas que dicen que el tarot... sí, es una herramienta para ver el futuro, para profetizar, de adivinación. Para mí no lo es. Para mí es una herramienta de guía y de autoconocimiento. Hay muchas cosas que las figuras del tarot y obviamente a través del tarotista te pueden guiar acerca de cosas que muchas veces no quieres entender o no quieres aceptar, pero que sabes. Y muchas otras veces también te dicen así como que estás tomando esta decisión cuando podrías tomar esta otra, ¿no? Nacho, ¿qué tarot lees? Son amigos para unas lecturas. Hace 2 años aprendí con el enfoque de Carl Jung. ¡Ay, qué bacán! Bueno, leo todos los tarots, la verdad. O sea, mira, el tarot, como yo soy muy como el pensamiento de Moore, el pensamiento mágico de Moore relaciona la magia con con el arte, y para mí cada lectura de tarot es una obra de arte y es una obra performática y es una obra
que se da en vivo y yo tengo mi propia forma de leer el tarot, ¿no? Leo, el tarot con el que más leo es un tarot, el tarot de Jodorowsky Camoán, pero tengo como una colección que pueden ver ustedes aquí de YouTube y de atrás, tengo una colección de como más de 20 tarots. Como cuando se usaba la lobotomía como cura y se lo destruía. Sí, eso es otro ejemplo. Por ejemplo, claro, la gente creía que para quitarte la locura a veces tenías que perforarte el lóbulo frontal y luego la gente te quedaba estúpida. Obviamente ya no eran personas violentas ni personas conflictivas, pero eran básicamente unos zombies, ¿no? Y ya, pues, eran cuerdos, según la... Buenas noches, Extreme 2613. Giovanni dice, Panchito, tengo una pregunta. Yo quiero ser un nivel más alto del caos, pero no sé cómo hacerlo, ya que quiero ver los videos sin censura y no se puede. Ayuda, Pancho. Giovanni, lo mejor, lo que te puedo decir es que te metas a la página de miembros, dejes la membresía que tienes actualmente y luego vuelvas a ingresar y entres en el nivel que tú tengas. Fabricio Vegas, la finalidad del ser humano es terraformar Marte, ya que la Tierra tiene su fecha de caducidad, que la estamos acelerando por la mano del hombre. La finalidad del ser humano es morirse, amigo. Esa es la finalidad de todos los seres humanos. No tenemos, para mi forma de ver, ningún designio divino ni ninguna misión que vaya más allá de nuestra propia existencia. No, no te puedo decir que no vaya a suceder, pero en realidad somos bastante soberbios y bastante egocéntricos y siempre estamos pensando que nuestra existencia es como wow, por fin hubo humanos en la Tierra. Pero la verdad es que cuando nosotros terminemos de extinguirnos, esta Tierra va a seguir girando sin nosotros y va a seguir produciendo vida sin nosotros. Michael Ronaldo Hurtado, hola, ¿qué tal? A los tiempos, saludos del tarot, me llamó la atención mucho más después de ver la montaña sagrada. Ahora recién regreso de ver Dune 2, me dejó sorprendido realmente. Uy, la montaña sagrada es una locura. Todo el cine de Jodorowsky, de hecho, es una locura. De hecho, a mí me gustan más las películas antiguas que las nuevas que ha sacado, porque son mucho más contestatarias, son mucho más extremas, porque era una época, obviamente, donde se podía hacer cierto tipo de cine sin que te caigan y te funen, ¿no? MaeGT, consejo del día, toma agua y haz ejercicio. M. Zúñiga dice, hola Pancho, hoy me traumaron en vanguardismo viendo un performance de Meet Joy. No lo conozco la verdad, pero no deberías traumarte por cosas, sobre todo si están grabadas. Ya pasaron y no son de verdad. Hola Ángel Ibadeneira, bienvenido al canal. Claudia Reyes dice demonología. Sí, es lo que puedo decir al respecto. Michael Ronaldo Hurtado, ah, ya lo oí. Ya lo leí. Andrés Lara, hola, ¿qué opinas del efecto Mandela? Pues, sin duda son coincidencias de muchas personas, ¿no? Como por ejemplo el monóculo que supuestamente tenía el man de Monopolio. Pero claro, la mente y la memoria humana sobre todo no son exactas. La memoria es una cuestión muy frágil, que es justamente prueba de lo frágil que es nuestra percepción de la realidad. Aunque creamos que nosotros percibimos la realidad, solo percibimos ciertas partes y solo logramos recordar ciertas partes, lo cual quiere decir que no percibimos ni un pequeño porcentaje de lo que es la realidad. Pues el efecto Mandela puede ser parte de eso. Un libro que me recomiendes de tema abierto, El Kybalión. Michelle Ronaldo Hurtado. Para saber qué hacía la lobotomía, está la película La Isla Siniestra, una de Robin Williams, donde es un doctor en un psiquiátrico y la historia del hermano secreto de los que... La Isla Siniestra no es de Robin Williams, amigo. La Isla Siniestra es una película dirigida por Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio. Creo que tú te estás confundiendo con El Pescador de Sueños de Robin Williams, puede ser. El actor Robin Williams, ¿no? Santiago Javier Castillo, hola, una pregunta, ¿de qué se trata del cine del cual hablas? Perdón mi ignorancia. Bueno, es un cine de culto en realidad, que quiere decir que no es un cine que está regido por la industria de Hollywood ni la industria de ningún otro país, sino que es un cine de autor. Es un cine de autor porque Jodorowsky es un, bueno, para decirlo en sus palabras, es un artista, es un mago, y es un tarotista. Entonces él hace todas sus películas
basándose en todas estas experiencias que él ha tenido, y siempre tienen una cuestión muy mística que cruza todas las películas. Entonces, más allá de ver, hay una historia, obviamente hay una historia, pero tiene muchísimo simbolismo. Entonces, es un cine muy, muy peculiar. Y de hecho, Jodorowsky es el que inaugura, gracias a La Montaña Sagrada, que fue financiada por uno de los Beatles, después de ver la anterior película de él, que es Santa Sangre. Dice: loco, toma esta plata, haz la película que quieras. Creo que le dio $1 millón y sale La Montaña Sagrada. Entonces es un cine muy peculiar, es un cine que tienes que verlo como más allá de la historia, más allá de incluso de la actuación, tienes que ver por el simbolismo que tiene, y te va a volar la cabeza, ¿no? Si tienes la mente abierta. No esperes obviamente un cine muy digerible, sino un cine que te va a costar entender, y de eso mismo se trata el cine de Jodorowsky, pero yo te lo recomiendo. ¿Cuál es tu opinión del horror cósmico? Que es chévere y me encanta. Fausto Germán, hola Pancho, ¿aún haces comedia? Sí, amigo, puedes enterarte de todos mis eventos en mi Instagram, Pancho Vignacci, que deberían todos seguir, porque si no después están preguntando qué estoy haciendo, pues. TikTok, la verdad es que puede ser una plataforma que llega a muchos lugares, pero no es una plataforma muy buena para promocionarte, para promocionar mis eventos y todo. Pues utilizo más Facebook e Instagram, que son plataformas donde se puede llegar a más gente en esas publicaciones. Kevin Baca, ¿crees en los viajes astrales o desdoblamiento del alma? No, yo creo que se confunden muchísimo con sueños lúcidos y con parálisis del sueño. Santiago Javier Castillo, gracias por la info, soy tu fan. Gracias, Santiago Javier. Hey Gómez, ¿cuál sería el sentido de la vida? Todo es muy monótono, como dice Guadarraya, ya no me pica ni el ají. Amiga, no hay un sentido de la vida. El sentido de la vida te lo das tú mismo, y si no te lo das, estás cagado, porque quiere decir que no te has encontrado a ti mismo. Nadie te va a decir cuál es el sentido de la vida, y si alguien te lo dice, no te lo creas, porque tu vida no es la misma vida que vive otra persona. Para mí, el sentido de la vida es morirse, y morirse de la mejor forma posible, es decir, habiendo vivido todos los días y aprovechando todos los días. Michael Ronald Hurtado, es verdad, Jodorowsky es realmente peculiar y sí, muy crítico a todo. Fanduilis me sorprendió. Fanduilis es su primera película, ¿no? El top o algo loco, pero el más crítico y La Montaña Sagrada tiene una ventana al hoy. Financió Lennon. ¿Lennon? Yo creo que es George Harrison, verás. A ambos les gustó, a George Harrison y a John Lennon. Y de hecho, ninguno de los dos la produjo. La produjo el manager de los Beatles, Alan Klein. Ahí está. Les gustó mucho a los dos Beatles, y por eso su manager pues sí. Lo que sí pasó es que George Harrison casi protagoniza esto. Ahí está uno de los efectos Mandelas. Yo creía que uno de los Beatles la financió, pero no, fue financiado por el manager de los Beatles. Muchas gracias por la info, soy fan, saludos. Christopher Agreda, ¿qué fue, caca? ¿Sigues vendiendo lasañas? Sí, ayer me compró tu hermana y me pagó con carne. Superhéroes por una sonrisa. Saludos y éxitos, un abrazo fuerte. Gracias, amigo. Aaron, eres un crack. Gracias, amigo. Max Terry, te has visto un full, no sé de qué significa eso. Lenin Rivera, ¿qué tal, bro? Hace un mes hablé con un pintor que hace lo referente al universo y ovnis, pero me comentó que hay unos gigantes dormidos del Cotopaxi, si mal no recuerdo. ¿Sabes algo de ese tema? Sí, que debe ser mentira. Puedes ver si quieres un episodio de mi casi podcast en YouTube. En mi canal de YouTube es como esta, se llama Pancho Vignacci, que se llama Gigantes en Ecuador. Ahí abordo el tema de los gigantes, sus posibles orígenes y por qué quizás el gigante de Changaimina de Ecuador es una mentira. Jorge Luis, gracias por la info y por el libro. Nos vemos, tengo que irme. Muy interesantes los temas. Gracias, Jorge Luis. Anda a mi canal de YouTube. Ahí puedes encontrar muchísimo más acerca de estos temas en mi casi podcast. Max Terry, ¿te has visto un film serbio? A Serbian Film. Sí, es muy, muy bueno. Escuché que Jodorowsky en su tiempo quería hacer Dune.
Hay todo un documental acerca de eso, Dux, que se llama Jodorowsky's Dune, el Dune de Jodorowsky. Es un documental increíble donde puedes ver la creatividad que Jodorowsky imprimió y el trabajo que le puso en tratar de hacer realidad, pues, la película, su versión de Dune. Una locura, en realidad, que iba a durar como 12 horas y que iba a tener como protagonistas al vocalista de los Rolling Stones, iba a salir también Orson Welles, iba a salir también Salvador Dalí, y bueno, Pink Floyd iba a poner la música, pero bueno, no les voy a hacer más spoilers, vean la película, se llama Jodorowsky's Dune, es un documental. Extreme, quiero aprender más de la historia del Ecuador, ¿qué libros o contenido me recomiendas? Te recomiendo que sigas las siguientes páginas. En Facebook y en Instagram, Ecuadorian Ball, así como bola ecuatoriana, Ecuadorian Ball, con E, Ecuadorian Ball, y los ladrillos de Ecuador. Carlos Alcibar, saludos, ¿cuál es tu postura acerca de la Cueva de los Tallos y sus misterios? Puedes encontrar eso en mi canal de YouTube, en el episodio llamado La Cueva de los Tallos. Mi canal de YouTube se llama como yo, Pancho Viñachi. ¿Has escuchado de Misión Rama de aquí de Ecuador? No, Ronnie Guamán, la verdad es que no sé, pero vamos a investigarlo. Misión Rama. Ah, está interesante esto. Está buenísimo esto. Está buenísimo esto de la misión Rama. Buen tip. Buen tip. Quizás lo voy a investigar. Soy tu fan, dice Matedman. Gracias. ¿Qué opinas de la subida del IVA? Uy, amigo, no me hagas empezar a BCD. La guerra contra el narcotráfico no existe, es una completa farsa. El toque de queda es simplemente para que la gente no salga a protestar por cosas como la subida del IVA. La subida del IVA no financia en lo absoluto ninguna guerra contra el narco, porque si es que hubiera realmente una guerra contra el narco, ya no tendríamos problemas como que haya personas controlando aún las cárceles, como que haya jueces corruptos dejando salir a gente y como que haya narcogenerales de la policía ayudando a los propios narcotraficantes. Entonces, eso es en resumen lo que pienso sobre el 15% de IVA. Saludos, Sam Mendoza Flores. Para ti, ¿qué es la globalización? Pues lo que es para todo el mundo, ¿no? Hay un apartado en el diccionario que dice qué es la globalización. La homogenización cultural e incluso económica que puede llegar a darse en todo el mundo. Tengo 25 y título y no quiero ejercer, no sé qué hacer. Haz otra cosa, pues que no sea eso. Próximos estrenos, joven. Esta semana, el domingo, si es que YouTube me permite y la monetización no salta, estreno Operación Auca en el Casi Podcast. Mauricio Egas, el sentido de la vida es ser feliz cada día que pase. Difiero un poco, Fabricio Egas, porque la verdad es que uno no puede ser feliz. Puedes experimentar lapsos pequeños de felicidad, pero la felicidad no es un estado perenne. Mejor dicho, no es un estado absoluto, son chispazos. Yo creo que es mejor buscar, en vez de la felicidad, la tranquilidad y la calma. Creo que son cosas mucho más importantes que buscar que felicidad o progreso o riqueza o dinero o éxito. Oh, no deberán ver. Hace unos días unos malos entraron a robar una casa. Cuando llegó la policía dijeron que eran policías encubiertos. ¿A cuál apoyas? ¿A Cody Rhodes o a Roman Reigns? A ninguno de los dos porque no tengo idea quiénes son. San Mendoza, ¿de qué va este live? ¿Están hablando de algún tema en particular o misceláneos? Misceláneos. Smith Benavides, ¿qué dice Don Smith? ¿Cómo le va? ¿Qué opinas de Cuenca? ¿Qué voy a opinar de Cuenca? O sea, me encanta lo que opinas de Cuenca. Opino que es una ciudad. Saludos, men. El otro día estuve en el show 3 en 1. Buenazo. Gracias, Frank Cisco. Pancho Pastrana, estoy de acuerdo con la respuesta a la felicidad. Max Terry, ¿te han choreado últimamente? No. WTH351. Y Aura Protectora. WTH251, me gustaría que hables del código Da Vinci.
No, es un libro de ficción, ¿para qué voy a hablar acerca de eso? Michael Ronald Hurtado Coloma, a mí con solo saber que en la Dune de Jodorowsky iba a estar Orson Welles, Pink Floyd y los Rolling Stones, ya voy al cine. Una pena que jamás se pudo hacer la película. Me iba solo, diré que es una, no dice más. Howard Blesting, yo opino en 3 en 1. Si pudieras escoger cómo se acabaría el mundo, ¿cómo lo terminarías? Yo creo que comido por un agujero negro, porque se le va a demorar muy poco eso, no, no vamos a sufrir mucho. Buen show, un gambato, mijo. Saludos, dice Andrés Salazar. Gracias, amigo. ¿Qué opinas de la subida? Ya hablé sobre el IVA. ¿Volverás a hacer estándar dúo con el AVE? Un saludo, porfa. No sé la verdad, Juan Sebastián 957. El señor de la J, ¿qué opinas sobre el eclipse solar de 8 de octubre y sobre un poco de teoría de lo que va a pasar? No va a pasar nada, es un eclipse. Carlos Dalciba, ¿sabes qué es la iglesia palmariana? No entiendo bien qué es. No, yo tampoco sé qué es eso, amigo. Santi, ¿qué opinas del auge actual de la estupidización de las masas? No es actual, siempre ha sucedido. Ronnie Guaman, si quieres saber de Misión RAM en la USFQ, un profe que tuve escribió un paper, Michael Hills. Muchas gracias por el dato. Me gustó mucho esto de la Misión RAM. Se ve que es una cuestión interesante como para el Casi Podcast. Esperemos encontrar el paper en el internet. De casualidad, ¿tienes video analizando el caso de los hermanos Restrepo? Saludos. No, pero tengo varios que rodean el caso. Es un caso muy dicho. La verdad es que yo no sé qué más pueda aportar de que lo que ya se ha dicho. La hermana hizo un documental. O sea, ¿qué se puede más decir? O sea, la estupidez de León Febres Cordero hizo que haga como solución un grupo de supuestamente élite de la policía que terminó siendo un grupo de asesinos, abusadores de poder, que terminaron matando a quien ellos querían. Y una de esas víctimas fueron los hermanos Restrepo. Punto. No hay nada más que decir, creo yo. ¿Qué opinas de los comediantes que dicen que niños de la calle pueden hacer un emprendimiento? Opino que son comediantes y que tienen todo el derecho de hacer chistes sobre lo que les dé la gana. Y opino que la gente que se ofende por un chiste es gente muy estúpida. Carlos Dalcíbar, ¿qué pasó con David Romo? ¿Cuál es tu postura? Carlos Dalcíbar, puedes ir a mi canal de YouTube, donde hay un episodio que se llama ¿Qué pasó con David Romo? Precisamente. ¿Será que este año va la Tercera Guerra Mundial? Hoy dice Max Terry. Ya hay guerra mundial, amigo. Es una guerra que no es con armas, precisamente. Es una guerra de hegemonía económica que ya está sucediendo entre corporaciones, no entre países. De Cuenca, opino que es el acento más cantado de la sierra. Sí, podría ser. Sí, tiene más altibajos, quizás. ¿Qué opinas del presidente Noboa? Que es, como todos los presidentes, una verdadera mierda. Carlos Flores, hola, ¿qué más, Pancho? El Foro Vive estuvo bien, pero gracias, amigo. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué lo consideras tan significativo? Martín Abad, no tengo nada, ni una película, ni un grupo, ni un libro, ni una serie, ni un videojuego favorito. Porque me parece que ante la infinitud de posibilidades que uno tiene de elegir, tener uno favorito es una severenda estupidez. Pero tengo muchos libros que me gustan, la verdad. Diglu, ¿crees que la gente se ofende por chistes que hablen de María Belén Bernal o machistas son estúpidos? Sí, completamente, me parece que sí, son estúpidos. Porque hay una frase muy interesante. El chiste no es la tragedia. El chiste no es el problema, el chiste es el síntoma del problema, ¿entiendes? El comediante no aniquiló a María Belén Bernal. El aniquilante lo que hace es hablar acerca de eso mediante un mecanismo llamado humor. Entonces, si hay algún estúpido que dice, está haciendo chistes sobre María Belén Bernal, ay, le odio, estúpido. No, no, idiota. Odia a la persona que terminó con la vida de esa persona, de esa otra persona, ¿no? Entonces es solamente un poquito de ver más allá y de no simplemente quedarte en algo que es, para mí, es una pandemia que pasa en este momento, que es la queja. En vez de quejarte, empieza a hacer algo por tu vida. San Mendoza es verdad, muchos favoritos. Esa es San Mendoza.
Michael Ronald Hurtado. La iglesia Palmaria se hizo famosa por el libro de la origen de Dan Brown. Es una iglesia que puso un papa propio y tiene una mezcla de extremismo y cosas muy peligrosas y de origen español. Habría que ver si es que existe realmente, porque Dan Brown se inventa muchas cosas, ¿no? Dan Brown es un escritor de ficción, no es un escritor histórico. Toma ciertas cosas históricas para usarlas en la ficción. Pero veamos si existe. Iglesia Católica Palmaria, sí, sí existe. Hablamos de Palmarian Catholic Church. Crítica a la Iglesia Palmaria. Es una decisión de la Iglesia Católica independiente con sede episcopal en el Palmar de Troya, España. De número 6, como si Wild Wild Country hubiera sido documental. Bueno, sí, parece que hay muchas críticas acerca de la Iglesia Palmaria, pero no son los únicos, ¿no? Aquí mismo están los Caballeros de la Virgen, me parece, el Opus Dei, son grupos católicos extremistas completamente asquerosos, ¿no? Muchos presidentes han sido parte de eso. Sam dice, y ya mismo nos vamos, ¿qué te hace reír a carcajadas? ¿Cuál tipo de humor o situaciones? El humor y la risa son misterios de la mente, son mucho más misteriosos que la misma mente, quizás, porque son mecanismos sociales que no solamente son de la mente individual, sino que funcionan socialmente. Y yo mal haría en decirte me gusta este tipo de humor, porque eso sería ponerle lógica y raciocinio a un acto que tiene que ser completamente ilógico y completamente irracional. Uno tiene una risa como tiene un orgasmo, no piensas en ese momento, simplemente brota de ti, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca del feminismo? Me parece un movimiento completamente coherente y completamente necesario para la estupidez en la cual nos sumió el machismo. No, si es que tú te das el trabajo de buscar en un diccionario qué significa feminismo, te vas a dar cuenta que no significa que es lo contrario al machismo. Lastimosamente es un error muy común porque los términos parecerían ser opuestos, pero no lo son. Le alejo, no voy a ni a leer tu comentario. Ronnie Waman, ¿te gusta el humor de The Office? Me encanta, a partir de la segunda temporada sobre todo. Y en las últimas ya no tanto. Max Terry, ¿has visto esas cartas de Illuminati que supuestamente están en el futuro? Las venden en Amazon. Max Terry, sí, ya hablé de eso. Ya hablamos en el Casi Podcast, en el episodio que se llama ¿Quiénes son los Illuminati? Acerca de las cartas, acerca de quiénes son los Illuminati y acerca de cuál es el origen. Carlos Flores, Metamorfosis, uno de mis mejores libros hasta la fecha. Muy bien, de Kafka. Mientras la gente, yo no sé para qué la gente se conecta. No sé ni para qué me conecta en Facebook si nunca habla nada de la gente. Dark, vamos. No, ni siquiera voy a leer tu comentario, Dark. San Mendoza Flores, ¿has visto Brooklyn 99? Vi un par de episodios, pero no me quedé tanto así como. Lux, ¿te gustaría ser Illuminati? Depende, Lux, de cuál de los... de las facetas, de cuál de los Illuminatis históricos te refieres. Tendrías que ver mi casi podcast para que entiendas la pregunta. Carlos Flores Metamorfo. Ah, ya leí eso y creo, y ya que ya nos estamos yendo, queridos amigos, ya es hora, hemos pasado una hora conversando. Muchísimas gracias por todo su input, sobre todo por los temas que me han dado para el casi podcast, son súper interesantes. Ojalá tuviera más tiempo de hacer solamente dedicarme al casi podcast, y lo digo de todo corazón, lastimosamente tengo que comer y pagar cuentas, entonces me toca gastar mucho más de mi tiempo en otros proyectos y en otras cosas, pero el casi podcast realmente me apasiona y solamente se mantiene gracias a ustedes, así que si es que pueden compartir mis videos, si pueden hablarle a las personas acerca de mis videos, estaría muy muy agradecido. Si pueden hacerse miembros de mi canal de YouTube, también estaría muy agradecido. Hay beneficios para todos los miembros, como videos sin censura, como lives exclusivos y otras cosas que pueden encontrar ahí. También pueden ayudarme con donaciones directas mediante PayPal o mediante Patreon, también es otra forma de ayudarme. Pero si es que no tienen ninguno de esos, un like, seguirme en mis redes, Pancho Vinacci, en todas partes me pueden encontrar como Pancho Vinacci.
Y también, obviamente, compartir y recomendar mis videos me ayuda muchísimo para que el canal crezca y algún momento pueda yo dedicarme solamente a esto o, quién sabe, pues buscar la ayuda de alguien que me facilite la producción de los Casi Podcast. Eso, queridos amigos, muchísimas gracias. Martín Abad, ¿uno crees en algún ser suprime, mejor conocido como Dios? Creo entender que me pregunta si creo en Dios. No, no creo en Dios. San Mendoza Flores, ok, suerte, linda noche. Chau, chau, San Mendoza, gracias por verme. ¿Has visto la serie Inside Job? La consideran de forma un poco sospechosa. Es que no era una serie buena tampoco, ¿no? Sí, me vi toda la primera temporada, la verdad no me llamó mucha atención. Me gusta más Rick y Morty. Si hablamos de animación para adultos. Extreme 2613, adoro tu casi podcast, gracias. Yesma Ombe dice: el libro de Javier Sierra, La Época de Oro, es una recopilación de varios enigmas. Muchas gracias por el dato. Ahorita mismo lo voy a buscar. Libro de... Perdón, La Época de Oro. Javier Sierra. Ojalá esté en script, porque tengo script. Antes que te vayas, ¿cada cuánto tiempo haces live? En Twitch estoy haciendo todas las semanas los jueves. En los otros depende. Sigue, Martín Abad, sígueme en Instagram, Pancho Vinachi. Ahí pongo todos mis eventos y pongo todas las cosas que hago. Gracias a Mendoza nuevamente. Yes Mahombe, ¿deberías hablar de los wiccanos? Sí, los wiccanos son un tema interesante que podríamos topar. DBK, algún OPAR que te llame más la atención. Ya hablé de eso, la tablilla Acadia está también referido en el episodio del Casi Podcast que se llama OPARs. ¿Qué Bocrian? Pancho, tal vez revisaste el caso de David Piña. Sí, lo puedes encontrar en un episodio que se llama ¿Qué pasó con David Piña? En mi Casi Podcast. Michael Ronaldo Hurtado Colombia, el humor es diferente para cada uno de nosotros. A mí me gusta el personaje de Borat y las sátiras ácidas, pero no me gustan No Manches Frida ni las de Derbez y otros no sucede lo opuesto. Así es. Carlos Flores, llegué al final, claro, debes diversificar. No, no, no sé de qué estás hablando porque ya no sé en qué momento comentaste, pero bueno, gracias. Michael Ronaldo, nos vemos, jefe. Hasta otra, pido siempre comparte tus videos, nos revimos. Muchas gracias, Shael Salazar. Hola, ¿sabes algo de los túneles ocultos de Quito? O sea, los del panecillo. Puedes buscar en los ladrillos de Ecuador, ahí te dicen que no, realmente no hay ningún túnel secreto. Bueno, si es que hay pocos y en realidad son túneles, no sé, yo estoy hablando de los túneles coloniales, ¿no? No sé si hay otros en el panecillo que sean diferentes. Carlos Flores, este mes estoy seguro que me va a ir mejor y apoyar seguramente todo es posible. Cuídate, bro. Que te vaya muy bien, Carlos Flores, y que nos vaya a todos bien. Francisco Olvera, hola, tocayo. Sé que te gusta mucho X-Men. ¿Qué opinas de la nueva serie? Todavía no la he visto, querido amigo. ¿Te gusta el contenido que hace Dross? Sí, sobre todo lo anterior. Muchas gracias a todos por verme. Es para mí siempre un privilegio que me dejen entrar un ratito a sus vidas. En serio, miren, aquí debemos de haber como 50, casi 60 personas contando con la gente de Facebook. Y les voy a decir por última vez, vayan a Instagram, busquen Pancho Vinachi sin ñ seguido o Pancho Vignacci con n porque el nombre está registrado así y sigan esa cuenta. Porque en TikTok no van a encontrar ninguno de mis shows de stand-up, no van a encontrar propagandas porque no funciona. En YouTube, la verdad es que tampoco, porque el Casi Podcast es otra cuestión muy alejada del humor. Y en Facebook no van a encontrar porque Zuckerberg es una severenda mierda que nunca muestra mis publicaciones a pesar de que tengo más de 40 mil seguidores. Así que vayan a Instagram y pueden seguirme ahí. Muchísimas gracias. Tengo también un canal en Instagram donde pongo cosas, canal solamente para seguidores exclusivos, que es completamente gratuito, la gente que quiere se mete y punto. Así que muchas gracias por verme. Vayan a Instagram, háganme caso. Me voy despidiendo. Muchas gracias, gente de TikTok. Que pasen bonito y hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, gente de Facebook. Espero que la próxima comenten un poquito más. Porque de eso se trata este live. Chaito. Y ahora sí, queridos amigos de YouTube, muchísimas gracias como siempre. Gracias a todas las personas que dieron su donación. Acuérdense que todas esas personas automáticamente aparecerán en los créditos de mi siguiente video. Den like, compartan, síganme, háganse miembros si pueden. Y nada más. Que Hermes Trismegisto les dé sabiduría. Y
que la diosa Eris les guíe a través del caos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Thank you.